I think because of the community that I'm looking in, these apartments are more modern than places like where Johan lives. Y vista piscina. Sí. These are like expat communities or really tourist areas that have a lot of security and a lot more resources, but these apartments are more expensive. Me gusta la piscina. Está linda. Sí. Bueno, el precio serían $2,000 mensual. Voy a darle 5 minuticos para hablar ustedes. Okay. Sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Cómo te pareció el apartamento? Es linda, pero ¿puede ayudarme con alquilar? No cuento esa cantidad de dinero. ¿Cuánto tú puedes ayudarme? Yo puedo ayudarte con 5,000 pesos de mi sueldo. No ¿5 mil pesos? Es $90. ¿Qué yo hago con eso? No sé, es lo que puedo. Tú estás loco. Tú comes 5,000 pesos por desayuno. Yo te dije, yo no lo puedo pagar. En lo que yo pueda, te ayudo, tú sabes. OK, una pregunta, porque necesito balance en esta relación. Es importante a mí. ¿Tú cocinas? ¿Tú limpias toda la casa cada día? Yo necesito tú hacer cosas en la casa. Cuando no estoy haciendo nada, si no estoy trabajando. Pero tú no piensas, yo vengo de trabajar, tú en la casa, entonces para yo ponerme a hacer cosas. Pero yo trabajo en la casa. Sí, yo trabajo afuera. So, ¿por qué yo trabajo en la casa? Yo necesito hacer más cosas porque yo trabajando en la casa. Yo pagar por todo, tú necesitas hacer las cosas. Tú estás mi esposa. Mira, aquí el hombre trabaja, la mujer hace oficio en la casa. ¿Y qué hace hombres? I have historically had very codependent relationships. It was like I was always giving so much of myself to someone else who was not giving anything back. And I feel like I've moved beyond that. So, could I bankroll our future forever? Yes. Do I want to? Absolutely not. I have no desire to support a grown-ass man for the rest of my life.